Buenas a todos, gente, bienvenidos, soy Machacas. Ahora estamos en Ark Survival Evolved. Y no vengo solo, no, vengo muy bien acompañado, como no, por Inocente Gamer. ¿Cómo estás? Pues bien, liado para variar otra vez. Liado, aquí siempre hay lío, aquí siempre estás liado, sí. Siempre estás liado. Sí, Mirad lo que tenemos aquí, eh. Atento a lo que ha hecho Inocente Gamer. Una pedazo de torreta espectacular para proteger aquí la casa. Así si viene cualquiera volando por arriba y se nos ponen a tirar granadas, pues no. Va a ser que no, porque van a venir y los vamos a reventar con la torreta. Eso sí, hay que cargarla de balas. Y estamos haciendo más torretas, chicos. Hay que hacer aquí más faena. ¡Uy! ¿Dónde vas? No lo he cogido. No lo he cogido, no. Vale, que me dejo coger. Ven. No, a ti no. ¿Qué querías coger? Ah, el raptor. Raptor, claro. Es que, a ver, os explico. Ese raptor de allí nos lo han colado aquí. Es de nuestros vecinos, que son coleguitas. Y nos lo han colado aquí para pues, pa que lo matáramos nosotros sin querer, ¿sabes? O alguna historia de esas, algún malvado lo habrá pillado volando y se lo ha traído para aquí. Y nos lo han soltado aquí. Así que, pues estaría bien llevárselo porque no nos contestan. Pero hay que tener cuidado porque ellos tienen torretas. Sí. Sí, ¿verdad? Sí que tienen. Pues... A mí me mataron dos veces. Me cago en la leche. Hay que ir con mucho cuidado, con el tema de las torretas. Y allí delante, donde tiene la puerta de los dinosaurios grande, ahí tienen torretas. Pues a lo mejor ahí se lo puedes dejar. No, pero no lo puedo pillar con este. Pesa mucho, creo. No, pero con el Argentavis sí, ¿no? No tengo montón. Ah, ahí hay un montón abajo. Sí, yo hice una, la guardé, creo. Y si no, pero se vale. Hace otra. Se hace otra y ya no, está. No, sí, me parece haber visto. Muy bien, chicos, pues vamos a entrar para dentro de casa. Voy a enseñar... ¡Uy! Lagazo. Voy a enseñar las cositas que tenemos. Porque vamos avanzando. Ahora hemos aguantado, hace ya varios días que no nos raidean. Mira, por aquí tenemos otro Petri, otro Pteranodon. Y aquí tenemos al Argentavis y aquí a otro Pteranodon. ¿Qué tenemos? ¿Tres Pteranodones ahora? Dos vale. Y el Argentavis. Has dejado tú este ahora, ¿no? Sí, lo acabo de dejar. Joder, qué velocidad, tío, de movimiento. va rápido esto. Vale, por aquí tenemos el cacharruco este, que es el generador de electricidad, funciona con gasolina. Por aquí bajamos, pim pam. Aquí seguimos reformando la casa. Tenemos que hacer más paredes de metal, eso sí. Y aquí tenemos el fabricator, el pedazo de fabricator, donde se fabrican aquí múltiples cosas que no se pueden hacer con la mesa de trabajo, como las armas. Por cierto, tenemos ya armas de fuego, como estáis viendo. Voy con el escopetón este y voy a ver si le hago ahora una mirilla. Vale, bajamos por aquí. Pero aquí ya se sale fuera. Voy a enseñar los dinos que tenemos ahora. ¡Uy! Que tenemos un diente de sable, que lo ha cogido Inocente Gamer. Tenemos a púas, morbijitos. Aquí tenemos un pedazo de Rex. Que se llama Trampa HD. Ahí está el nombre, para que lo vea el suscriptor. Que nuestro pedazo de T-Rex se llama Trampa HD, que me lo pidió. Que le pusiera su nombre a algún dinosaurio. Y tenemos un escorpión, varios raptors, Triceratops, otro Machaquín. Aquí está Machaquín. Machaquín, que lo capturé yo para protegerme así rápidamente cuando nos raidearon y que me hiciera compañía. Y nada, chicos, voy a ver si me hago unas cuantas cositas. Tengo que ir a por agua. Vamos a ir a por agua porque tengo la cantimplora nueva, que se ve que pesa un huevo, pero bueno, yo puedo cargar bastante peso. Así que vamos a bajar por aquí a por un poquito de agua. Para la cantimplora esta se supone que no se acaba, ¿no? No se gasta. ¡Uy, uy! ¿Qué le eches a...? Ah, vale, eres tú, coño. Te he pillado. ¿Qué estás haciendo aquí? No sé. Vale, pues yo me voy a hacer herramientas y empezamos a hacer faena, ¿no? Sí. Vale, chicos, pues ahora nos vemos enseguida por aquí. Muy bien, chicos, pues estamos aquí dando una vuelta aquí con el T-Rex. Y está aquí Inocente Gamer con el diente de sable, que está a nivel 118, ni más ni menos, mete una barbaridad. Y vamos a en busca de chitina. Estamos aquí en busca de chitina. Estoy un poco tocaete, ¿eh? Así a lo tonto. He puesto a matar ahí dinos de todo tipo. Hemos matado dos T-Rex. Uy, mira aquí uno. Un carno, a ver si puedo pasar. Porque el T-Rex tiene una mala leche. ¿Para andar? O sea, movilidad cero, ¿sabes? Es la cuestión, eso sí. Pego unos bocados que da gusto. Vamos, muévete. Estoy aquí atrapado entre piedras, tío. Cago en la leche. Vamos, ahí está, vale, va. Por fin he salido. Esta zona hay que tener cuidado porque está llena de Argentavis.
Los argentáis meten lo que viene siendo una barbaridad también. Y vamos a ver si encontramos escorpiones. El otro día vi por aquí también escorpiones. Bien. ¿De hormigas, escorpiones? Sí. Unas hormiguitas por lo menos o escorpiones. Mira, por aquí arriba hay... Lo que me habías dicho antes, metal es el... Obsidiana, ¿no? Obsidiana. Vale, pues ahora pillamos. También, ya que estamos de paso, pero no hay, no hay mucho. Para llegar bien hay que ir con el pájaro. A ver, a ver. Con el Terres puedo cargar algo. Puedo cargar un poquito. Esto fuera... Aquí, aquí. ¿Lo ves? Estas piedras negras. A ver, espera, que te he perdido, que estaba descansando aquí con el Rex. Mira, esto es metal, ¿no? Esto de aquí es metal. No, esto es obsidiana. Y esto obsidiana, vale. Vale, pues pillo, ¿no? Un poco. Sí, vamos sí. a pillar un poco. Este colega, voy a poner que me siga por si acaso, no vaya a ser que se le dé el venazo y se pire corriendo. Le voy a poner en... Ay, estaba en neutral, vale. Neutral, ahí estamos. Ahora vamos a picar, ¿con el pico o con el hacha? Con el pico. Ahí estamos. Obsidiana y coge, metal también. Coge ambas cosas. Pero cuidado, eso, que te va a llenar rápido. ¿Esto qué es? ¿Esto que has tirado? No. Eso sí, eso es piedra. Vale. Pues si no, me puedo mover. Vale, pues esto por aquí. ¿Dónde está Rexy? Aquí está el señor Trump. Vale. Vamos a meter la obsidiana a él y el metal. Piedra la voy a tirar. Y piel. Bueno, me voy a guardar un stack de piel y agua. Vale. Terres puede cargar, bastante, o sea que. Voy a pillar el metal este que había aquí al lado también, ¿sabes? Ya que no viene de paso. Ahí está. Yo cogería la vuelta, ¿sabes? Después de dar una vuelta. Vale. A ver si encontramos. Vale, pues. Pues voy a coger solo esto. Y nos vamos a dar una vuelta. Tenía que haber pillado un raptor, creo yo, que para ir más rápido. Pues con el Rex esto, vamos. Y eso también vamos. Mira, podemos tamear otra pantera si quieres. Ahora. También estaría bien. Mira. Ahora alguna de nivel decente, ¿sabes? Sí. Vale, vamos por aquí. Por aquí suele haber. Es raro, que no haya mucho bicho por aquí. El otro día vine volando con el pteranodón y estaba lleno de bichos esto. Sí, cuando uno busque, encuentras, ¿sabes? Sí. Esto va así también. Ahí ya está el resto quemado. Mira, ahí tenemos más metal, ¿ves? Está llena la montaña, está llena de metal. Y si subimos arriba, están los cristales también, chicos. Por eso, si os interesa saberlo, están ahí arriba. Ahí hay un argentavis que me está mirando mal. A ver, vamos a comer. Traguito de agua. Ahí está. Y el rep va subiendo. Va subiendo de nivel poco a poco. Y nada, mira, otro argentavis ahí arriba. Vale, está la zona que ya hay árboles por aquí. Metal a saco, Hay metal a saco por aquí. Vamos, Rex, sube, por favor. Me cago en la leche que le pesa el culo, tío. Ahí estamos. Vale, va. Madre mía. Zona rocosa. Yo por aquí mal voy, Voy a subir montaña otra vez. Que si no es por la zona rocosa. Toma, cagarro de Rex. Ahí lo tienes. Es porque no está conforme, Está enfadado, tío, por tener que subir la montaña. Pues nada, chicos, vamos a hacer aquí un corte y a ver si encontramos un poco de chitina por ahí, que la necesitamos urgentemente. Hasta ahora. Bueno, gente, estamos aquí en búsqueda de chitina, como no, y mirad lo que tenemos. Estamos tameando aquí un pedazo de sable, de diente de sable. Y así ya iremos los dos con dientes de sable, y que son mucho más rápidas y mucho más fuertes las monturas. Porque hemos perdido a Machaca Raptor. Hemos tenido una trifulca ahí con unos vecinos, un pequeño malentendido. Y Machaca Raptor ha desaparecido en busca de un tío que nos estaba disparando. O sea que igual no lo encontramos por ahí otro día. Igual vuelve a aparecer Machaca Raptor. Así que nada, de momento voy con Boromir. Ni más ni menos. Aquí está Boromir. Y nada, estamos aquí, seguimos en búsqueda de chitina. Y de paso, pues ya que estaba hasta aquí, pues a maestrarlo. Y ya tendremos dos. Eso sí, necesitamos chitina a expuertas. Pero... Mírate. Lo que es... Sí. Lo que es a saco. Saco, sí. O sea... No, chitina, pero para 3.000 millones de kilos de chitina. 3 toneladas de chitina mínimo.
Y no hay manera, ¿eh? No hay manera de encontrar bichos. Mira que yo cuando empecé a jugar en este server, ¿vale? No había manera de ir corriendo hacia el interior del mapa porque me mataban 10 millones de insectos, tío. Pues Ya. ahora no se encuentra ni uno, macho. Pero ni Cuando uno. no lo busques, lo encontrarás. Sí, esto va así. Esto va así. Es igual que Monster Hunter, no sé si habrás jugado tú alguna vez. Sí. Pasa lo mismo, tío. Cuando matas a los monstruos que quieres un objeto, pasa lo mismo. No te lo da nunca. Y cuando no lo quieres, te dan 10.000. Pues nada, Ya. chicos, aquí estamos dándole caña y a ver si dentro de un ratito ya está esto hecho y ya está maestrado. Así que hasta ahora. Un consejo, Consejo. intentar cerrar las Cerrar puertas. las puertas. Cerrar las Aunque esté por al puertas. lado. Os habéis dejado la puerta abierta. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Esa casa no es vuestra, la de ahí arriba? No, 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 que va, nosotros estamos por el norte, digo, por el sur. Ah, pues Ah, ahí vale. tenéis una casa para raidear si queréis. Cuidado. Perdón, perdón, perdón. Nada, nada, no, Que le no. da control. Nada, nada, no, no, no. Muerte, muerte y destrucción. Que le da control. Es que en todos los juegos tienes que terminar con el control a agacharme. No pasa nada, no pasa nada. Es que le da control para agacharme. Vale, pues Dale caña, dale caña. nada. ¿Bien? Se acaba de morir aquí con la Está chorra al quieta. aire el tío. ¡Mira, Está que se lo quieta. lleva de fiesta! ¡Se lo lleva de Llévatelo. fiesta! Ay. Oye, ¿has cogido el rifle para intimidar? Ah, no, la ballesta, la ballesta. Ah, ahí está. Aquí está No, si le inocente clava gamer intimidando con la ballesta, ¿eh? No, le clava una flecha, ¿sabes? Al ¿Qué frito. dice? ¿Habéis salido sin ahí? ¿Qué ¿El dice? qué? ¿Qué dice? ¿Qué habéis raideado? ¿Esa base? ¿La de allí? No, no, que vaya, estaba así. Nosotros estamos aquí en búsqueda de chitina. Ah, vale. Dame, hijo de Bueno, un puta. placer. Igualmente. Dale, vaya, Blanca, a tu amigo. Ah, ¿ese eres tú? No, no. ¿Ese eres tú? Oh, ese Madre no mía. soy yo. ¿De Me atacan, me atacan. acá? Me ataca un tío, creo. ¿O eres tú? Joder, qué No, no. lagazos. Soy yo. Es rojo, es rojo. Me ataca, me cago en la leche. ¿Dónde Que no me puedo está? mover, no me puedo mover. Vale, atentos que nos están atacando aquí en medio de repente. Ay, me acaban de matar Están el disparando, me raptor. están disparando. Bueno, gente, no sé si lo habréis visto, pero estábamos ahí tranquilamente hablando de colegio con esos chavales. Y nos ha aparecido un tío con una pantera nivel casi 200, nivel 190 y pico. Y me ha matado el raptor y me ha matado a mí. Inocente Gamer se ha tenido que ir corriendo al final. Porque le he disparado 10 millones de flechas tranquilizantes y no ha caído. No sé qué leches habrá pasado. Y aparte es que tengo un lag impresionante. Bueno, pues nada, Ah. chicos. Estoy intentando grabar aquí, pero no puedo. Esto me va fatal. Así que lo vamos a dejar aquí el capítulo. Y ya veremos si podemos encontrar a esos tíos que nos han matado. Me voy a apuntar el nombre de la tribu aquí en mi cuaderno de venganza. Y si puede ser, pues iremos a buscarlos. Así que nada, espero que os haya gustado, gente, y hasta la próxima. Chao.